Como representante del distrito de Huehuetenango, la primera vicepresidente del Congreso, diputada Sofía Hernández, participó en la inauguración del proyecto carretero en la aldea Camojá del municipio de La Democracia, Huehuetenango. En compañía del presidente Alejandro Yamatey, la diputada Sofía Hernández dio acompañamiento a este acto que será el punto de partida para una serie de proyectos viales a beneficio del departamento de Huehuetenango y localidades aledañas. La salud es un derecho primario. Por ello, la diputada Carla Martínez fiscalizó los procesos de compra de insumos, equipo y alimentos en el Hospital Regional de Zacapa. De acuerdo con la legisladora, se efectuó una visita de campo que deja al descubierto una serie de deficiencias. Además, se han detectado presuntas anomalías por sobrevaloración en la adquisición de alimentos e insumos. La diputada Martínez solicitó la pronta intervención de la Contraloría General de Cuentas, quienes mantienen un proceso de auditoría cuyos resultados se presentarán más adelante. El trabajo de intermediación de la diputada Marlene Matías ha sido efectivo para los campesinos y pequeños productores de Baja Verapaz que ahora contarán con una mesa agroclimática. Esta instancia es una realidad para las comunidades de Baja Verapaz, cuyo desarrollo agrícola se verá fortalecido gracias al acompañamiento de las instituciones que forman parte de esta mesa. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.